Este proyecto intenta de alguna manera hacer estudios en zonas intervenidas y zonas no intervenidas. ¿Cuál es la importancia de esto? De alguna manera, ya les estaba mencionando que en las zonas no intervenidas muchas veces circulan estos patógenos en una transmisión que se llama una transmisión exótica, una transmisión que ocurre entre estos insectos y animales silvestres. Y una de las fases del proyecto intenta justamente estudiar estos ciclos de transmisión o los posibles actores dentro de estos ciclos de transmisión en las zonas no intervenidas. Las zonas intervenidas de alguna manera tienen la importancia también porque se hace el mismo tipo de estudio, pero la idea es tratar de ver si puede haber conexión entre una y otra. De alguna manera, por ejemplo, vamos a decir en el caso de lo que se podría hacer acá en Tena y en la reserva, un poco estábamos conversando con el profesor Leonardo Ortega, que es qué ciclos de enfermedades o de patógenos pueden estar circulando en la reserva con los chalupas que eventualmente pudieran traslocarse, como se llama, o trasladarse a la zona urbana o a la zona alrededor de la ciudad de Tena. ¿Cómo Iken está inmerso dentro de esto? Tiene una posición importantísima porque es casi que irrepetible en otros lugares, porque tenemos una universidad, un centro académico que va a desarrollar investigación y tiene además una reserva al lado que es casi como un laboratorio natural. O sea, muchas veces los investigadores estamos en un centro y tenemos que viajar por tierra horas o en avión, igual horas, a llegar a un sitio de interés para hacer investigación. En este caso, con ir a justamente la reserva que está al lado de la universidad, tenemos un laboratorio natural para hacer estudios. Dos puntos esenciales es el trabajo en biodiversidad, pero de alguna manera conectado con lo que es la epidemiología desde el punto de vista ecológico. De estudios de ecología orientados a la epidemiología molecular, que es un poco lo que le estaba comentando, que es el uso de material genético y análisis cuantitativos, computacionales, para establecer relaciones. Todo esto de alguna manera tiene un input o característica o información de entrada para poder establecer todas esas relaciones. Por supuesto, estudios de morfología y de ADN para hacer taxonomía, para hacer identificación, hacer relaciones evolutivas entre los grupos. Por supuesto, nunca podemos dejar a un lado la ecología, que es importante, los aspectos ecológicos de cada uno de esos organismos. Y dentro de esa ecología hablamos de dinámica poblacional, de tanto desde el punto de vista de aislamientos, por ejemplo, de los patógenos o de la serología, de los propios insectos vectores. Y estudios además de las comunidades humanas, porque de alguna manera muchas de estas enfermedades están involucradas el humano, como el caso que estábamos comentando, el dengue, el chikungunya. Hay factores ecológicos, no solamente del vector, del insecto, sino también ecológicos desde el punto de vista humano, el comportamiento humano, aspectos socioeconómicos que están relacionados y que son factores importantes para la transmisión. Bueno, creo que la Universidad FICIAM se puede beneficiar mucho de este tipo de charlas porque, primero, porque es una parte de la formación de los estudiantes y desde el punto de vista personal como académica creo que es importante conocer los trabajos de otros investigadores que muchas veces este tipo de espacios nos ayuda a ponernos en contacto, a crear redes de colaboración, investigaciones conjuntas. Y me parece que es clave el conocer un poquito más sobre la experiencia de otros investigadores, el conocer herramientas de trabajo, incluso, bueno, en esta charla específicamente creo que para mí ha sido personalmente muy importante porque también soy bióloga, entonces trabajo en Colonso. Nuestra intención es trabajar en caracterización de especies en la Reserva Biológica Colonso Chalupas. Entonces el conocer herramientas o investigaciones que están haciendo cosas muy similares en otras especies, quizás yo soy primatóloga, pero en este tipo de eventos podemos ponernos en contacto, trabajar conjuntamente y poder elaborar un gran proyecto de investigación conjunta. En este caso nosotros encontramos dos especies de mosquitos que no han sido registrados, no habían sido registrados para el país. Y en esta publicación, que recién acaba de salir en el mes de agosto, hacemos ese reporte. O sea, reportamos dos especies de la reserva Colonso Chalupas que no habían sido reportadas ni registradas para el país.
que son mosquitos que están asociados con la transmisión de dos virus importantes. Uno, la fiebre amarilla selvática, y lo otro, el virus Mayaro, que es menos conocido, pero que, como les comenté al principio, ya ha sido detectado circulación de anticuerpos en soldados ecuatorianos de la Amazonía. Realmente maravilloso, fantástico la oportunidad que tengo de interactuar con la persona que está aquí, adquiriendo conocimiento y sintetizándolo de una manera espectacular. Porque personas tan calificadas que vengan acá a introducirnos su conocimiento y además que se interesen en el medio ambiente que nosotros tenemos como ecuatorianos, como es la Reserva Colón Chalupa.